Hoy voy a ayudarme de estos compañeros para explicar una idea que espero que pueda quedar grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que pueda ser un motivo de aliento en algún momento de nuestras vidas. Estamos, sabéis que, hablando acerca de la bondad de Dios. Si yo tuviera que decir lo que yo sé, lo resumiría en Dios es bueno y ya me podría callar, ¿verdad? Lo que pasa es que no basta muchas veces para entender toda la bondad de Dios solo el afirmarlo de esta manera. A veces lo comprendemos intelectualmente, pero no llega a bajar de la cabeza al corazón, no llega a ser una experiencia en nuestras vidas, y a veces cuando estamos en situaciones de apuro, de agobio, no entendemos, ni comprendemos, ni podemos ver que realmente Dios sea bueno. Y en ese sentido hemos estado considerando en estas últimas semanas especialmente lo que David hablaba acerca de la bondad de Dios en el Salmo 23. Mucha gente piensa que el Salmo 23 es un salmo de David, escrito por David. Sí, eso es correcto, pero que habla acerca de la confianza que David tiene en Dios, y eso es un error, porque el Salmo 23 no habla de David, sino que habla sobre Dios. Es el testimonio de David sobre la bondad de Dios. Y a lo largo de todo este salmo hemos estado considerando los beneficios que Dios nos da precisamente por su bondad. Y hemos visto a lo largo de estas 9 semanas que porque Dios es bueno, Él suple todas mis necesidades y confío en Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque Dios es bueno, Él me enseñará, me ayudará a relajarme cuando esté estresado. En verdes pastos, en verdes prados me hará descansar, me conduce a arroyos tranquilos. Porque Dios es bueno, Él repondrá mi fuerza cuando esté agotado, confortará mi alma. Otra traducción dice, Él renueva mis fuerzas. Porque Dios es bueno, Él me guiará cuando esté confundido, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque Dios es bueno, Él caminará conmigo en días oscuros y tenebrosos. No me dejará solo, estará presente en medio de mi dolor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque Dios es bueno, Él me protege cuando me siento inseguro. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque Dios es bueno, Él mostrará públicamente su favor en mi vida. Dispones un banquete en presencia de mis enemigos. Porque Él es bueno, Él me capacita con su poder para que pueda vivir la vida que Él quiere que viva. Unges mi cabeza con aceite. Porque Dios es bueno, Él bendice mi vida de manera sobreabundante. Mi copa está rebosando. Y llegamos al último versículo de este salmo y al final de la serie, ¿verdad? Donde David hace una especie de recapitulación de todo lo dicho hasta aquí y declara: Dios será bueno conmigo pase lo que pase. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, pero lo que sí sé es que Dios estará ahí y será bueno. Tu bondad y fiel amor estarán conmigo toda la vida, y entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Si tú tienes problemas con el futuro, en cuanto a que te genera ansiedad, tienes miedo ante la incertidumbre de no saber qué es lo que pueda ocurrir, tú tienes que aprender este versículo de memoria. Tienes que recordarlo y en muchos momentos repetírtelo, ¿verdad? La incertidumbre, el miedo al futuro, porque no sabemos qué pasará, está presente en numerosos acontecimientos de nuestro día a día. En la mayoría de las situaciones cotidianas, aprobaré el examen, ¿será el hombre o la mujer de mi vida? ¿Podré quedarme embarazada? ¿Me subirán el sueldo? ¿Tendré una recaída en mi enfermedad? ¿Qué dirán los análisis? ¿Seguiremos juntos? ¿Estaré tomando la mejor decisión? Yo creo que todos, en mayor o en menor medida, hemos sentido, sentimos o sentiremos incertidumbre ante el futuro. En muchas ocasiones, no obstante, la preocupación la utilizamos como una estrategia para disminuir nuestra ansiedad. Nos hemos acostumbrado a darle vueltas a una decisión, no tanto como una herramienta para decidir la mejor opción, sino una manera de quedarnos en ese estado de no tener que tomar ninguna decisión.
y vamos dando largas. Nos decimos incluso a nosotros mismos, bueno, este es un tema complicado, es complejo, tiene consecuencias graves o serias, así que mejor tomárselo con calma, dedicarle tiempo, pero no nos engañemos. Si no tomamos decisiones, no solo no vamos a sentirnos mejor, sino que no vamos a avanzar y no vamos a poder verificar si esa decisión era una buena opción o si tenemos que cambiar para considerar otras alternativas. Lo que ocurre es que cuando no tomamos ninguna decisión, nos mantenemos en la encrucijada, en esa situación de incertidumbre que es la que nos genera ansiedad, la que nos hace sufrir y la que termina bloqueándonos y estancándonos. El miedo al futuro, a las consecuencias que se puedan derivar de las decisiones que podamos tomar, es algo que nos paraliza y nos impide avanzar. Pero el miedo también nos ofrece enseñanzas para el futuro, si sabemos leer su mensaje. Por ejemplo, y aquí intervienen ya estos amigos, ¿verdad? El espantapájaros, ¿sabéis? Que es un invento hecho por el hombre con un único propósito: generar miedo, asustar a los pájaros. Es verdad que hay películas de miedo que tienen como protagonistas a espantapájaros, porque no solo asustan a los pájaros, ¿eh? Al final resulta algo terrorífico. Estos son bastante amigables, pero los hay que tienen un aspecto bastante terrorífico. Pero me gustaría que pensarais lo siguiente, porque si en lugar de huir los pájaros fueran capaces de sobreponerse al miedo que les genera y pudieran confrontar esos miedos y acercarse, entonces, cuando el miedo desapareciera, tendría lugar una verdadera revelación. Y es que el espantapájaros no solo no es un peligro, porque no pueden hacer nada, no es ninguna amenaza real, sino que además son una oportunidad. Porque, si os dais cuenta, señalan con precisión dónde hay alimento. De tal manera que, por un baile de letras, el miedo se convierte en el medio para localizar el tesoro. Allí, ¿dónde está el alimento? Y los pájaros podrían entender, si tuvieran capacidad suficiente, que donde hay un espantapájaros, allí hay comida. Así que vamos, porque el espantapájaros no nos va a hacer nada. Únicamente nos está señalando la ubicación, aquí hay comida. Y David precisamente hace esto. David nos descubre los tesoros escondidos detrás de tres espantapájaros que hacen que muchos teman al futuro, y os los quiero presentar. El primer espantapájaros es el miedo al futuro, a que algo malo me pueda ocurrir. Que de repente tenga una enfermedad no deseada, mala, mortal, cosas por el estilo, o que me despidan, o que no pueda pagar mi hipoteca, ese miedo a que alguna circunstancia adversa pueda ocurrir en mi vida. El segundo espantapájaros nos habla acerca del miedo a que yo pueda equivocarme al tomar una decisión, que meta la pata, que tome un camino que no era el que yo quería y que tenga unas consecuencias desastrosas para mi vida. Y el tercer espantapájaros nos habla del miedo final a la muerte. Ese miedo último en el futuro, a encontrarnos con esa situación de la que muchos quieren huir. Pero David nos va a hablar acerca de que no necesitamos vivir con miedo. Podemos, de alguna forma, verlos como oportunidades y ver que realmente lo están señalando verdaderos tesoros, lugares de alimento, lugares donde podemos nutrirnos. Y nos va a dar tres razones para no temer al futuro. La primera razón por la que no temer a ese espantapájaros del futuro, que me habla acerca de que algo malo me puede ocurrir y esto va, no voy a poder soportarlo o no voy a poder superarlo en mi vida, la primera razón es que no debo de tener miedo porque la bondad de Dios me cuida. ¿Sabíais que Dios y su bondad están permanentemente pendientes de ti? Que no hay ni un segundo en el que Dios no esté pendiente de ti. Nos dice la Biblia que el Señor cuida a todos los que lo aman. Y esto significa que Dios nunca se ha perdido un solo detalle de tu vida. De hecho, Dios sabe mucho más acerca de ti que tú mismo. Y porque la bondad de Dios me seguirá todos los días de mi vida, no necesito temerle al futuro, porque no sé lo que ocurrirá, pero sé que no estaré solo. Allí estará Dios y allí estará su bondad conmigo. Dios no solo ve lo que ocurre, lo que sucede en tu vida, sino que además Él se ha comprometido a protegerte. Y aun cuando muchas veces que esto ocurra,
ocurre o ha ocurrido, no te has dado ni cuenta, porque no sabes la cantidad de accidentes que no has tenido porque Dios desvió a aquella persona que podría haber chocado contigo, o de aquellos problemas en los que te libraste porque Dios te frenó o te desvió hacia otro lugar o desvió a alguna otra persona que te podría perjudicar. Muchas de estas cosas no eres consciente porque no has siquiera estado cerca de esa situación, pero no lo dudes, Dios ha estado protegiéndote. Cuando la Biblia dice que tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, esto no significa que todo lo que va a suceder en tu vida sea bueno. Lo hemos comentado ya muchas veces, ¿verdad? Sabemos que no es verdad. Esa teología es falsa. No es verdad. Le ocurren cosas malas a mucha gente, a todo el mundo le ocurren cosas malas, independientemente de que sean creyentes o no lo sean. Por tanto, esto no quiere decir que no solo me pasarán cosas buenas, que no me pasará nada malo. Lo que significa es que Dios se va a asegurar de que pase lo que pase en mi futuro, saldrá bien. Será bueno para mí. No todo lo que sucede es bueno. Hay muchas cosas malas. La enfermedad, situaciones de abuso, la falta de dinero es mala. La falta de trabajo, te engañan, te rompen el corazón. No todo es bueno. Pero Dios dice que Él se va a asegurar de que algo bueno salga, incluso de las cosas malas que ocurran en tu vida. Y eso es lo que significa que tu bondad y tu amor estarán conmigo toda la vida. Muchos conocéis Romanos 8:28, ¿verdad? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si tú amas al Señor, la bondad de Dios te seguirá todos los días de tu vida. Dios tomará las cosas que incluso podrían dañarte, que podrían ser para mal, y Él se compromete a transformar eso en bendiciones. Mirad, nos dice Pablo que las cosas que le ocurrieron al pueblo de Israel y están escritas, Dios le permitió que les ocurrieran y quiso que se escribieran para enseñarnos a nosotros. De tal manera que las historias que leemos no solo tienen una circunstancia presente de momento en el que ocurrieron, sino que Dios ya estaba pensando en nosotros, dice Pablo, en aquellos a los que han alcanzado los últimos tiempos. Esos somos nosotros, ¿eh? Nuestra generación es la que está viviendo en los últimos tiempos. No me refiero a los últimos tiempos finales, sino que no hay más historia detrás de nosotros o delante de nosotros. No lo estoy explicando bien, ¿verdad? Es decir, nadie ha vivido delante de lo que queda delante de nosotros, ¿eh? Estamos en el último día vivido por la humanidad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, que somos la generación. Muy bien, perfecto. Buenos entendedores. Bien, pues quería decir que leemos una historia en el Antiguo Testamento de alguien que vivió una tragedia familiar. Sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo. ¿Sabes a quién me refiero, verdad? A José. Y José va a decir, bueno, todo esto tiene una serie de vicisitudes. En un principio todo va de mal en peor. Es vendido, bueno, golpeado por los hermanos, abandonado en una cisterna, vendido como esclavo. Luego comprado por alguien. Allí es difamado, acusado falsamente, termina en la cárcel cuando todo parece que no puede ir peor. De repente Dios transforma todo. Y José llega a ocupar el lugar más importante de Egipto, la potencia más importante del mundo en su época, ¿verdad? Únicamente por detrás de Faraón. Y entonces hay un reencuentro, porque los hermanos tienen que venir a José porque hay una gran hambruna y solo José tiene almacenes de grano, y para sobrevivir tienen que venir y se produce un reencuentro y una reconciliación. Y termina el libro de Génesis con estas palabras. José le dice a sus hermanos que lo vendieron como esclavo: en verdad que vosotros pensasteis hacerme mal. No lo disfraza, no lo niega, no lo camufla, no finge que no ocurrió. Lo reconoce. Vosotros hicisteis algo malo y lo hicisteis queriendo hacer mal, hacerme mal a mí. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y eso es lo que significa: tu bondad estará conmigo todos los días de mi vida. Cualquiera podrá pensar cualquier cosa mala contra ti, o podrán intentar hacer cosas malas contra ti, y a lo mejor incluso tienen éxito en hacerte daño, en hacerte mal, pero Dios lo transformará en bien. Y vamos a ver en qué se transforma, algo glorioso sin duda. La segunda razón que nos da David
para no temer a segundo espantapájaros, a aquel que nos recuerda o que nos infunde temor en cuanto a cuidado, qué decisión vas a tomar, porque puedes meter la pata, porque puedes equivocarte, porque las consecuencias pueden ser terribles, es que no debo de tenerle temor porque la gracia de Dios trabaja en mí. No solo habla de la bondad de Dios cuidándome, también está su misericordia, que no es otra cosa que la gracia de Dios trabajando en mí. Misericordia es la gracia en acción. Y la gracia y la misericordia están muy relacionadas en la Biblia. Podemos leer en Isaías a Dios diciendo, ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre bondad y misericordia? Bondad es cuando Dios me da lo que no merezco. ¿Recordáis la parábola de los trabajadores de la viña? Hay un hombre, un propietario de un terreno que tiene plantado unas viñas y es el momento de la recolección y sale a la plaza del pueblo a buscar trabajadores a primera hora de la mañana y encuentra un grupo de hombres y pacta con ellos. Bueno, ¿cuánto me pedís por venir a trabajar a mi viña? Y le dicen, bueno, lo normal es que nos pagues un denario por un día de trabajo. Vale, de acuerdo, pues venid a mi viña, yo os pagaré al final del día un denario a cada uno. Muy bien, se los lleva, pero luego a media mañana considera que necesita más trabajadores para terminar en el día y va nuevamente a la plaza y encuentra hombres y los llama y dice, venid conmigo también a trabajar en mi viña y yo os pagaré lo que es justo. Y luego a mediodía vuelve a salir y a la tarde y a última hora, cuando ya solo falta una hora para recoger, para terminar el día de trabajo, pasa por la plaza y encuentra ya unos jóvenes y les pregunta, bueno, ¿y vosotros no estáis trabajando? Y le dicen los jóvenes, no, nadie nos ha contratado. Y le dice, bueno, pues venid conmigo a trabajar en mi viña y yo os daré algo. Y se van a trabajar y están allí ayudando a recoger. Ya solo era la última hora que quedaba, ¿verdad?, de trabajo. Y entonces termina la jornada y los llama para pagarles a todos y empieza por los últimos que llegaron y les da un denario. Y los primeros, en principio, ven aquello y dicen, bueno, si a ellos les dio un denario, a nosotros, ¿cuánto nos va a dar? Pero les da un denario también. Y cuando ellos reciben la paga del denario, se enfadan y empiezan a murmurar. Y entonces el Señor les contesta y les dice, mira, ¿por qué te enfadas? No estoy haciendo nada injusto, no te estoy robando nada, no estoy quitando nada de lo tuyo para dárselo al otro. ¿No estás recibiendo lo que hemos acordado? ¿No me dijiste que me cobrabas un denario? ¿No te estoy dando un denario? ¿Por qué te enfadas entonces? ¿O es que acaso no me está permitido hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Fijaos, con los primeros está siendo justo, pero con los últimos está siendo bueno, porque no les da lo que merecen. A los primeros les ha dado lo que merecían. Acordaron, un día de trabajo merece un denario y fue justo, pero con los últimos no se merecían, porque solo trabajaron una hora, pero les dio de su propio dinero, ¿verdad?, lo que él quiso, porque él mismo dice, porque fui bueno, porque quiero ser bueno, y eso es, les doy lo que no han merecido. Cuando tú recibes bendiciones físicas, materiales, espirituales, emocionales, relacionales, cuando Dios te bendice y no te lo has merecido, es porque Dios es bueno contigo. Esa es la bondad de Dios. Y la misericordia es cuando Dios no me da lo que sí merezco. Merecería su rechazo, merecería ser castigado, ser condenado, porque fue mi culpa, porque desobedecí, ignoré a Dios, le di la espalda, me rebelé contra Él, pero Él no me da lo que me merezco, no me rechaza, no me castiga, no me condena, sino que al contrario, me ama, me perdona y me acepta. Y ambos casos son evidencia de amor, bondad y misericordia. Puedo esperar provisión y también perdón. Esperar que Dios me dé cosas buenas que no me merezco y esperar misericordia, que no me dé lo que de verdad me merezco, que me perdone por mis errores, por las cosas malas que hago en mi vida. ¿Por qué necesito misericordia? Estás de broma. Porque todos somos imperfectos, porque cometemos multitud de errores, porque tenemos debilidades, porque cometemos pecados, porque nos metemos en problemas, porque no siempre hacemos lo correcto. Necesitamos perdón todo el tiempo. Me alegra enormemente que la Biblia diga que su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida y no que la justicia de Dios me seguirá. Porque si Dios dijera, hiciste esto y mereces esto, estaría en muchos problemas. Y tú también, y lo sabes. Mirad lo que dice el salmista.
en el Salmo 103, uno de los salmos que a mí más me bendice, él tiene un diálogo con su propia alma y empieza a enunciar que nunca olvide todas las cosas buenas que Dios hace por mí. Él perdona mis pecados, todos mis pecados, sana todas mis dolencias, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hace que los que le temen, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Dios no está enojado contigo, Dios está enamorado de ti. Te ama mucho más de lo que puedes imaginar. La misericordia de Dios significa que puedo ir a Él siempre que cometo un error, sin sentir vergüenza. Él no me va a decir otra vez. Muchas veces nosotros tenemos problemas en ciertas áreas de nuestra vida, en áreas específicas, tú sabes a qué me refiero. Áreas que, porque somos débiles en esa área, en otras no, pero en esa sí, porque somos vulnerables, caemos una y otra y otra y otra vez. Y nos arrepentimos con toda sinceridad y tenemos repulsa hacia eso. Pero sin embargo, porque somos débiles y vulnerables, volvemos a caer al día siguiente. Y me arrepiento y le pido perdón a Dios. E incluso le prometo que no lo volveré a hacer. Y al día siguiente vuelvo a caer en lo mismo. Y al final tú te sientes un hipócrita. Pero ya, ¿para qué vas a pedir perdón otra vez? Si sabes que lo vas a volver a hacer. Si es lo mismo vez tras vez. Y ya te imaginas tú en tu cabeza y diálogo con Dios. Y Dios diciéndote, pero otra vez, hombre. Pero otra vez con lo mismo. Es que ya me tienes aburrido. Estoy cansado de perdonarte día tras día por las mismas cosas. A ver si creces, a ver si maduras, hombre. Esta es la última oportunidad que te doy. La última, aprovéchala porque no voy a volver a perdonarte. A veces pensamos que Dios va a decir esto. Pero Dios nunca va a responder así. ¿Sabéis por qué? Porque su bondad y su misericordia estarán contigo todos los días de tu vida. Dios no se cansa de perdonarte, porque esa es su naturaleza. No te perdona por quién eres tú, sino por quién es Él. No te perdona por lo que tú puedas hacer, te perdona por lo que Él ha hecho a través de Jesús en la cruz. Y por su misericordia puedo ir a Él siempre y decirle, necesito tu ayuda otra vez. Necesito tu perdón de nuevo. Y vamos a encontrar misericordia. El autor de Hebreos lo conocía. Seguramente tuvo esta experiencia de forma reiterada y tenía la convicción. Y por eso nos anima a acercarnos con toda confianza. No con incertidumbre, no con dudas, no con temor, sino con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y dice, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Podemos tener confianza. Cuando vayamos a Dios, vamos a encontrar su misericordia. Porque estará con nosotros todos los días hasta el fin. Dios está disponible 24 horas al día. No hay ni un solo momento en el que puedas ir a Él a pedirle perdón y misericordia y no esté dispuesto o disponible para ti, porque su bondad y su misericordia te siguen todos los días, toda la vida. No habrá ni un solo día sin que Dios muestre su bondad y su misericordia. Ahora sí, si Dios dice, voy a traer bien aún de las cosas malas que puedan ocurrirte. Voy a mostrarte misericordia aun cuando hagas cosas estúpidas en tu vida. ¿A qué? ¿A qué le vas a tener miedo? ¿A qué le vas a tener miedo? ¿O es que no le crees a Dios? ¿O es que no crees y no confías en la bondad y la misericordia de Dios? El tercer, iba a decir fantasma, no es un fantasma. El tercer espantapájaros que intenta infundirnos temor en cuanto a la muerte. David me dice que no tengo que preocuparme por ello, porque ocurrirá mañana, ni la próxima semana, ni el año que viene, porque la bondad de Dios cuida de mí, porque su misericordia sigue trabajando en mí cada día, pero aún hay más, no se ha terminado. Hay una tercera razón para no tenerle miedo, y es porque la gloria de Dios me está esperando. La última parte del verso dice, y entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Y esa es la gloria de Dios esperando por ti en el cielo. Fijaos que comienza diciendo,
Tu bondad y fiel amor estarán conmigo toda la vida y esa pequeña partícula, esa conjunción copulativa, esa palabra lo que hace es conectar el hoy con el mañana. Conecta el presente con el futuro. Y aunque hubieras tenido una gran vida de bendición donde la bondad y la misericordia abundaran sobreabundantemente, perdonad la redundancia, en tu vida, eso no es el final, no se ha terminado. Como se nos decía, lo mejor aún está por venir. Este salmo nos presenta un camino de forma gradual, de forma creciendo, ¿verdad? De tal manera que apunta hacia una meta y ese final del camino está precisamente en el cielo. Ese camino que hemos empezado a recorrer termina en el cielo. Habitaré en la casa del Señor para quedarme allí para siempre. La muerte no es el final, sino que es una transición, es la forma de pasar de aquí allá. De tal manera que si solo es una puerta y es finita además, ¿por qué le voy a tener miedo? Escuchaba a alguien decir recientemente acerca de que cuando era joven, claro, tenía a todos sus seres queridos alrededor, un montón de proyectos, amaba la vida y cuando pensaba en el cielo, pues no sentía ningún deseo de ir al cielo. Y esto le pasa yo creo que a muchos jóvenes, ¿verdad? Que cuando piensan en que todo esto se acabe, en que el Señor vuelva, en que o cualquiera de estas cosas, como que qué penita, ¿no? Porque me gustaría vivir muchas cosas que aún no he vivido. Pero conforme pasa la edad, conforme muchos de tus seres queridos han partido delante de ti, se encuentran ya del otro lado de esa puerta, están en el cielo esperándote, yo creo que uno como que anhela más, ¿verdad? Y va sintiendo, especialmente cuando quizás un hijo tuyo, tus padres, por supuesto, algún hermano, algún amigo muy querido, y sabes que se encuentran allí, como que se hace mucho más apetecible, ¿verdad? Mucho más bonito, mucho más hermoso. Estaba pensando, ¿qué es lo que hace que el cielo sea el cielo? Bueno, hay muchas cosas que diferencian al cielo de la vida en la tierra, pero la diferencia más grande es que la gloria de Dios se va a manifestar de manera completa allí. La Biblia nos dice que ahora vemos la gloria de Dios de muchas maneras, a través de sus obras. Al mirar la luna, el sol y las estrellas, podemos ver la gloria de Dios. Cuando vemos la maravillosa naturaleza que nos rodea y sus diferentes especies de animales y plantas, vemos la gloria de Dios. En la complejidad de una flor o la belleza de un pez. Y dice la Biblia que esto todo Dios lo hizo para su gloria. Pero todo esto no es sino un botón de muestra, una pequeña parte de la gloria de Dios. Cuando llegues al cielo, vas a ver la bondad de Dios en toda su gloria, la misericordia de Dios en toda su gloria, la gracia de Dios en toda su gloria. No sé cómo explicarlo, pero quiero leeros algunos versículos que relacionan el cielo con la gloria de Dios. En Isaías nos dice, mira Señor desde el cielo, desde el lugar santo y glorioso en el que vives. El lugar en el que Dios vive, el cielo, es un lugar lleno de gloria. En Hechos, cuando Esteban estaba muriendo apedreado, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Notar nuevamente la conexión entre el cielo y la gloria de Dios. Y Juan nos habla de que al principio sus seguidores no entendían nada de esto. El contexto es la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús se monta sobre un pollino, sobre un asna, y entra en Jerusalén y le aclaman como rey. Y los discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando allí. Pero cuando Jesús fue llevado de vuelta a su esplendor en el cielo, aquí gloria es traducido como esplendor. Pero está diciendo, cuando Jesús volvió a su gloria en el cielo, se refiere al después de la resurrección y de la ascensión, y nuevamente encontramos esa conexión entre la gloria de Dios y el cielo. Mira, nadie puede explicar, ya no digo completamente, ni siquiera cabalmente, cómo es el cielo. No tenemos la capacidad para entenderlo. Vivimos en un mundo tridimensional, pero sabemos que hay otras dimensiones. Se habla de la cuarta dimensión, Einstein apuntaba a ello, a otras dimensiones, ¿verdad? Pero ni siquiera nos imaginamos cómo funciona, cómo son. No tenemos ni idea de cómo esto es posible, ¿verdad? Y en ese sentido, intentar comprender cómo es el cielo es lo mismo que intentar explicarle a una hormiga qué es Internet y cómo funciona. Perderíais el tiempo, creedme. No es que yo lo haya probado, pero
no tienen la capacidad intelectual para comprender lo que es Internet. Y es lo mismo que ocurre con nosotros, por mucho que yo os explicara. Dice la Biblia que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Es algo increíble, sorprendente. No podemos siquiera imaginarlo. Las metáforas que utilizamos de calles de oro, perlas o puertas de perlas, ¿verdad? Cuando estemos allí, estoy convencido de que diremos: nada parecido con lo que yo me imaginaba, nada que ver, esto es totalmente distinto, mucho más maravilloso. Y yo creo que precisamente nada de lo que tú conoces o puedas imaginar es comparable a lo que será el cielo. Lo que sí sabemos es que Dios es bueno y misericordioso y que tiene un plan para tu vida desde antes de que nacieras y que ese plan culmina en que Dios quiere compartir su gloria contigo, con sus hijos. Dice la Biblia que al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros, se refiere a Dios, la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella. Dios ya nos está preparando para que compartamos su gloria. Y lo que implican estas tres verdades, que la bondad de Dios me cuida cada día, que su misericordia trabaja en mí cada día y que su gloria espera por mí en el cielo, constituyen el antídoto de Dios para tus tres grandes miedos ante el futuro. De manera que los miedos que tú tienes se puedan convertir en medios para vivir de otra manera. Para no vivir atenazados, presos del pánico, del miedo, de la incertidumbre, bloqueados, paralizados, sino que hay otra forma de vivir. ¿Y cómo es esa otra forma de vivir? Cuando eres consciente de que Dios es bueno contigo, que lo ha sido y lo será cada día de tu vida, entonces, cuando sabes que Dios va a cuidar de ti, la reacción más lógica es que en lugar de preocuparte, de enfocarte en tus necesidades, puedes empezar a mirar cuán bendecido eres y a ser agradecido y generoso. Dice el salmista: dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. No sé si recordáis, pero en un mensaje anterior, en esta misma serie, hablé de algunos estudios científicos que probaban que la gratitud es la emoción más saludable. ¿Lo recordáis? Ya seas creyente o no, esto no tiene que ver con la fe. Si eres agradecido, vivirás más y de forma más saludable. Lo que no puedes tener es temor y ser agradecido al mismo tiempo. De manera que cada vez que sientes temor, no hay gratitud en tu vida. Pero cuando estás agradecido, no puede haber temor. El miedo se enfoca en ti, mientras que la gratitud mueve el enfoque y lo traslada hacia otro. La gratitud es el primer antídoto para el temor. Cuanto más agradecido seas, menos miedo tendrás. Dice el autor de Hebreos que ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Pero hay una segunda actitud que acompaña a la gratitud, que es la generosidad. La Biblia dice: habéis recibido gratuitamente, así que también dad gratuitamente. Y lo que aquí está diciendo es: mira, lo que yo hice con vosotros, haced vosotros lo mismo con los demás. Si yo sé que Dios cuida de mí, entonces no tendré que preocuparme por qué comeré o qué vestiré o qué será de mí. Yo sé que Dios va a cuidar de mí en esos aspectos también y que Él va a proveer todo eso con abundancia. De tal manera que si creo que Dios me va a proveer para mis necesidades con abundancia, puedo ser generoso con mi tiempo, con mi dinero, con los elogios. No escatimes esto, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado también que la generosidad reduce el temor en tu vida. Cuanto más tacaño es alguien, más temor tiene. Y es lógico, si lo pensáis, cuando uno acapara para sí, tiene miedo a que se lo roben, a perderlo, a que pierda valor, a que se estropee. Así que cuando acumulas y haces de eso tu tesoro, te llenas de miedos. Pero cuando eres generoso y eres desprendido y das a los demás, entonces ya no tienes miedo de que te lo quiten, si total se lo ibas a dar. Entonces, ¿qué te preocupa? Que alguien lo pueda tomar anticipadamente. Dice el salmista: les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal,
Ellos no tienen miedo de las malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Oye, que o creemos que la Biblia dice la verdad o cambiemos de libro, ¿verdad? Pero notáis lo que dice, no termina ahí, continúa, ¿eh? Dice, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. ¿Qué crees que sucedería si en los próximos 30 días tomaras la decisión de no quejarte por nada, no preocuparte por nada y en lugar de ello ser agradecido y generoso? ¿Crees que esto cambiaría algo tu vida? Yo te invito a probarlo. Si alguien es valiente, que lo pruebe. No te preocupes por nada, no te quejes por nada en 30 días, un mes, y en cambio en ese mes practica la gratitud y empieza a ser generoso. Y luego ven y dime que no funciona. Yo diré, eres un mentiroso. Bueno, no lo diré, lo pensaré, me callaré, seré políticamente correcto, pero probadlo. En segundo lugar, cuando tú eres consciente de que Dios es bueno contigo y que te trata con misericordia, es fácil que tú hagas lo mismo con los demás. De tal manera que como Dios te perdonó, te liberó y te dio segundas oportunidades, tú también seas bondadoso con todos. Dice la palabra, más bien sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ser bondadoso con los demás, con otros, es otra forma de decir amor. El amor es el antídoto contra el miedo, igual que la gratitud y la generosidad. Dice la Biblia que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que si tú amas, no vas a tener miedo. Y si tienes miedo es que no estás amando. No lo has entendido aún. Hay miedo en la lujuria, pero no en el amor. Cuando tú haces algo indebido, tienes miedo a que te descubran, a que alguien lo vea, a que alguien lo cuente, a que se divulgue. Estás lleno de miedo, ¿verdad? Porque no sabes, no tienes la certeza de si no se va a descubrir en el futuro o si alguien no lo habrá visto y no te has dado cuenta. Pero cuando tú haces lo bueno, cuando tú amas, ¿qué te preocupa que se sepa? No tienes ningún temor. Cuando no entiendes la gracia de Dios, entonces sí temes ser castigado. Pero cuanto más bondadoso eres, menos temor tendrás en tu vida. Siempre se sabe quién comprende la gracia de Dios y quién no. La gente que comprende la gracia de Dios es bondadosa. Si tú sabes que has sido perdonado, no te importa perdonar a los demás. Pero si tú no te sientes perdonado, entonces tampoco quieres que los demás sientan eso. Y entonces vas a guardar resentimiento y rencor a toda la gente que te ha herido, porque no recuerdas, no entiendes lo mucho que tú has sido perdonado por Dios. Y finalmente, y con esto termino, cuando eres consciente de que Dios es bueno contigo y que finalmente su gloria te está esperando en el cielo, puedes vivir tu vida para la gloria de Dios. ¿Y cómo se vive una vida para la gloria de Dios? Bueno, Jesús dijo, haced brillar vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras obras, las que Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas, y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Y qué pasa cuando vives para la gloria de Dios? Que tienes más acceso a la bondad, la misericordia, la gracia y la generosidad de Dios en tu vida. Pedro nos dice que mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, para vivir la vida que Dios nos pone delante, que vivamos una vida sin temor, ya nos ha sido dado por Dios. Cuando miras al futuro, ¿qué ves? ¿Tu mente está llena de espantapájaros? ¿De dudas, de miedo, de preocupaciones, de ansiedad, de confusión, de pensamientos negativos? Muchas veces hemos señalado que tú tienes una elección en tu vida. Tú no puedes escoger lo que va a pasar, pero sí cómo responder a lo que pase. Puedes escoger ir por la vida como un cínico, como un crítico, alguien que duda, un pesimista, alguien que siempre espera lo peor, alguien que no es bondadoso, una persona desagradecida, avariciosa, que siempre busca llevarse la gloria a él. Puedes vivir así, desde luego, pero no serás feliz. O puedes enfrentar la vida
porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días, con gratitud, con bondad y para la gloria de Dios. Y eso marca la diferencia. Es genial lo diferente que te sientes cuando comienzas a vivir experimentando la bondad de Dios y para la bondad de Dios. Como dije, hay muchas cosas que no puedes controlar, pero puedes enfrentarlas con confianza, porque sabes que Dios va a sacar algo bueno, incluso de las cosas malas que puedan ocurrir en tu vida. Y cuando dejas de huir de tus miedos, cuando los desnudas a estos espantapájaros y los desvistes de sus mentiras, de esas amenazas que te dicen todo te va a ir mal, tu vida va a ser un fiasco, las decisiones que tomas te van a arruinar, y vas a sufrir, y lo que te espera por delante es terrible, y los desnudas completamente de sus mentiras, entonces ocurre algo enormemente significativo, y es que emerge un nuevo paisaje, y esa vida llena de temores, de espantapájaros, se transforma en una visión del Calvario. Y de igual manera que los romanos usaron la cruz para infundir temor a los habitantes de las regiones que conquistaban y mantenerlos paralizados, que no osaran a levantarse, y querían infundirles miedo a través de levantar cruces, Jesús transformó la cruz en un símbolo de victoria y de amor. Porque ahí en la cruz es desde donde Dios nos grita más fuerte cuánto nos ama. En el capítulo 53 de Isaías, es un capítulo dedicado al siervo sufriente, y describe con una claridad impresionante lo que ocurre en la cruz, y nos presenta a ese siervo sufriente y todo lo que él padeció a causa de nuestros pecados. Y llega al capítulo 11 y dice que verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, verá las consecuencias, lo que va a ocurrir por su dolor, lo que va a conseguir por su muerte, verá eso y se sentirá satisfecho. Es decir, dirá, ha valido la pena. En Hebreos nos dice en el capítulo 12, verso 2, que Él, Jesús, sufrió la cruz menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de Él. ¿Y sabes cuál es ese gozo? Ese gozo eres tú. El fruto de la aflicción de su alma. Cuando Él vio que gracias a su muerte tú ibas a obtener el perdón de tus pecados, la vida eterna, que ibas a ser parte de su familia por la eternidad y que vivirías para siempre en el cielo con Él, Él dijo, es que me parece barato el precio. Eso es lo que quiere decir menospreciar. Menospreció el oprobio, que me insulte, que me injurien, que me expongan desnudo ante la multitud. Me parece barato. Estoy dispuesto a pagar eso y más. Por ganarme tu amor, porque tú puedas amarme a mí como yo te amo a ti. Ese es el mensaje de la cruz, y cuando hoy los cristianos vemos una cruz, no sentimos miedo. Lo colgamos, la llevamos en el cuello, la colgamos en nuestros edificios para significarnos, para decir, seguimos a aquel que ocupó esa cruz que hoy está vacía y que nos espera en el cielo. Cuando desvestimos a los espantapájaros en nuestras vidas, cuando les quitamos el poder de infundirnos temor, descubrimos que se convierten, en lugar de nuestros miedos, en nuestros medios para vivir de una forma diferente, para poder vivir de una forma bondadosa, confiada, de forma generosa y sobre todo para la gloria de Dios. En este Salmo 23 se nos dice lo bueno que Dios es con nosotros y cómo no amar a alguien así. ¿Cómo no amar a alguien que nos ha amado de tal manera? Pero todas estas promesas que hemos estado considerando, todas estas bendiciones de las que hemos estado hablando, no son para todo el mundo. Todo lo que hemos dicho solo es efectivo para el que puede decir, el Señor es mi pastor. ¿Tú puedes decir, el Señor es mi pastor? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién es el que gobierna en tu vida? Si no es Jesús, yo te invito a que quizás hoy tú quieras tomar esta decisión de que aquel que te amó de tal manera que dio su vida por ti merezca que tú le respondas con amor y entregues tu vida por él. Si tú quieres hoy invitar a Jesús a que entre en tu vida para cuidarte, para guiarte, para llevarte por ese camino que conduce a la vida, yo te invito a que ahí donde estás tú puedas levantar tu mano como una señal para que yo sepa que estás tomando esta decisión y quiero orar por ti en estos momentos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.
No sé si hay más personas, no quiero extender esto mucho tiempo. No hay nada mágico en levantar la mano, no ocurre nada, solo es una expresión que me permite a mí conocer tu decisión, pero lo importante es lo que ahora está ocurriendo en tu corazón y eso sí es trascendente. Porque si con sinceridad tú abres tu corazón y estás invitando a que Jesús venga para ser el pastor de tu vida y que te guíe, el que gobierne tu vida, hay cosas que están ocurriendo ahora y que van a durar por toda la eternidad. Dios perdona todos tus pecados, te adopta como hijo suyo, te da vida eterna, una vida en unión con Dios, te da de su espíritu que viene a vivir dentro de ti, que va a conectarte con Dios, de modo que puedas sentir su presencia en tu vida, sentir su dirección. Él va a cuidar de ti, Él va a tomar tus asuntos como sus propios asuntos. Y todo esto está ocurriendo en este momento. Algo que parece sencillo no lo es tanto, tiene una trascendencia inmensa. Yo no sé si alguien más quiere tomar esta decisión, la está tomando. No queremos tampoco presionar, pero vamos a orar y voy a invitar al grupo de alabanza que pueda venir aquí al frente. Nos estará despidiendo con un cántico. Y aquellos que habéis levantado la mano, yo os pediría que no os marchéis directamente de la reunión, sino que vengáis al frente. Aquí estará el pastor David. Él quiere haceros entrega de parte de la iglesia de un obsequio para vosotros y daros también alguna indicación y orientación. Así que antes de marcharos, venid aquí, preguntad por el pastor David y hablar 5 minutitos con él, ¿de acuerdo? Oramos y luego el grupo de alabanza nos está despidiendo. Padre, queremos bendecirte, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, queremos tener esta visión de ti constantemente, permanentemente, que no dudemos, Señor, aun cuando no entendamos el por qué ocurren ciertas cosas. Señor, sabemos que tú estás trabajando detrás de ellas para hacer que eso redunde en un bien supremo. Padre, gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, porque tu bondad y tu misericordia estarán cada día en nuestras vidas, que nos van a perseguir, nos van a seguir, y sabemos que en el futuro estaremos a tu lado disfrutando de tu gloria de una forma que ni podemos imaginarnos. Padre, gracias porque hoy personas han tomado esta decisión de querer entrar en tu familia, de querer invitarte para que tú seas su pastor, ese buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y oramos, Señor, para que esta decisión pueda ser firme en sus vidas, que ellos puedan experimentar la plenitud de tu espíritu, la plenitud de las bendiciones que tú quieres darles, Señor, que puedan sentir como tú estás presente en sus vidas, guiándolos, cuidándolos, Señor, fortaleciéndolos, enseñándoles a vivir como tú quieres que vivan, porque entendemos que en ello hay bendición. Y nos ponemos en tus manos con gratitud. Gracias, Señor, por todo lo bueno que traes a nuestras vidas sin que lo merezcamos. Gracias por tu misericordia una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.